El metabolismo juega un papel fundamental a la hora de conseguir el objetivo de perder peso. Si consigues que tu metabolismo se acelere y queme más calorías durante el día, ya tienes la mitad del camino hecho. Pero el problema es que hay muchos métodos que han demostrado no lograr prácticamente nada o directamente no ser efectivos, llegando incluso a ser contraproducentes y muchas veces se siguen recomendando. En este vídeo vamos a ver tres métodos efectivos que te traerán resultados a la hora tanto de acelerar tu metabolismo como de perder peso. Pero antes déjame tirar por la borda de una vez por todas el mito de comer con más frecuencia. A día de hoy, aunque cada vez menos, sigo escuchando que hay que hacer 5 comidas al día para evitar que nuestro metabolismo se ralentice y hacer que éste queme calorías durante todo el día, mejorando así los resultados en cuanto a pérdida de peso. Déjame ser claro y decirte que esto es una gilipollez sin sentido, pero como sabes, no me voy a quedar aquí y te voy a explicar el porqué. Esta teoría sale de una afirmación muy básica y es que nuestro cuerpo quema calorías cuando hace la digestión. Por tanto, según esta teoría, tenemos que mantener nuestro cuerpo en una continua digestión para así acelerar el metabolismo y quemar más calorías. Y esto es cierto, es verdad que nuestro cuerpo quema calorías para procesar y digerir todo lo que comemos. Pero de lo que se olvida esta afirmación es que la cantidad que quemamos es inferior a la que ingerimos. Y además es una cantidad muy fácil de calcular. Y si lo hacemos, nos damos cuenta de que no tiene ningún sentido. Sabemos a ciencia cierta que de cada 100 kilocalorías de grasa que ingerimos, nuestro cuerpo quema 2 calorías y media para digerirla. Si hablamos de 100 kilocalorías de hidratos, quemamos unas 7 kilocalorías. Y si hablamos de proteínas, quemamos hasta 27 kilocalorías para digerirla. Por lo tanto, vamos a poner dos casos en los que comemos absolutamente la misma cantidad de calorías y veremos cuántas quemamos gracias a hacer 5 comidas al día. En el primer caso, vamos a suponer que hacemos 5 comidas al día, comemos en total 2000 kilocalorías diarias, de las cuales un 25% son proteínas, un 25% grasas y el 50% restante son hidratos de carbono. Pues bien, al final del día, haciendo los cálculos, vemos como gracias a nuestra digestión quemamos 217,5 kilocalorías. Y bien, ahora vamos a ver el segundo caso y para ser extremistas vamos a hacer una única comida al día con esas mismas 2500 kilocalorías y el mismo reparto de macronutrientes. Te habrás dado cuenta de que al final la fórmula y el resultado es exactamente el mismo, porque no importa cuántas comidas hagas, sino cuántas calorías comas y cuáles sean los macronutrientes que las componen. Además, si tu objetivo es quemar más calorías por medio de la digestión, al final vas a tener que comer más y no merece la pena. ¿De qué sirve acelerar el metabolismo y quemar, por ejemplo, 100 kilocalorías más al final del día si para ello tienes que comer 400 kilocalorías? ¿No ves que la balanza directamente no cuadra? ¿No ves que esto no nos beneficia en nada? Y por si aún no te has quedado tranquilo, vamos a comentar un estudio en el que se hace esta misma prueba con personas reales analizando su peso y progresión durante varias semanas. En este estudio se hicieron dos grupos de hombres y mujeres con sobrepeso, los cuales llevaron la misma dieta con las mismas calorías totales y el mismo reparto de macronutrientes, pero uno de ellos lo hizo haciendo 3 comidas grandes al final del día y 3 snacks, mientras que el otro solo hizo 3 comidas diarias. Al final los resultados son los esperados. Ambos grupos perdieron el mismo peso y grasa y la conclusión del propio estudio fue clara. Concluimos que aumentar la frecuencia de las comidas no promueve una mayor pérdida de peso bajo las condiciones descritas. Por tanto, ahora queda demostrado que comer más veces al día no ayuda a acelerar el metabolismo ni a perder más peso. Vamos a ver los tres métodos que sí te ayudarán a lograrlo. Comenzamos por el más obvio, comer más proteínas. Después de lo que acabamos de ver, queda claro que gastamos un 27% de las kilocalorías que comemos en forma de proteínas simplemente para digerirlas. Por tanto, una forma de acelerar nuestro metabolismo y quemar más calorías al final del día es priorizando este macronutriente. Si bajas el consumo de grasas y bajas el consumo de carbohidratos y subes el consumo de proteínas, conseguirás comer menos calorías porque las proteínas son más saciantes y además quemar más calorías al final del día. Esta es una de las razones por las que aumentamos el consumo de proteínas cuando queremos perder peso. Segundo consejo.
El músculo necesita energía, mientras que la grasa es un almacén de energía. Por tanto, cuanto más músculo tengamos, más calorías quemaremos al final del día, por mucho que estemos todo el día sentados. De media se estima que 500 gramos de masa muscular quema unas 50 kilocalorías al día, mientras que la misma cantidad de grasa solo quema 2 calorías. Por tanto, el consejo es obvio. Haz entrenamientos de fuerza y poco a poco ve ganando masa muscular. A medida que vaya ganando músculo, tu cuerpo quemará más calorías y te costará menos perder peso y quemar grasa. Y esta es una de las razones, si no la más importante, por las cuales siempre recomiendo hacer entrenamientos con pesas por encima del ejercicio cardiovascular cuando queremos perder peso. Y por último, el tercer consejo es hacer HIIT. El HIIT no solo te ayuda a quemar calorías mientras lo haces, sino que acelera tu cuerpo por hasta 48 horas y al mismo tiempo incrementa la sensibilidad a la insulina. En definitiva, el HIIT no solo te ayuda durante esos 15 minutos que lo practicas, sino que acelera tu cuerpo durante 48 horas, haciéndolo más efectivo tanto para quemar calorías como para quemar grasa. Puedes hacer un entrenamiento de HIIT cada 2 o 3 días y de esta forma estás consiguiendo, solo con 15 minutos al día, aumentar tu metabolismo, quemar más calorías y también, junto a una buena dieta, conseguirás perder grasa y peso. Estos son los 3 consejos fundamentales y los que más van a acelerar tu metabolismo. Se quedan fuera de esta lista, aparte de la frecuencia de las comidas, 2 consejos muy habituales como son el de tomar café o comer picante. Quería explicarte por qué los he dejado fuera de esta lista, pero el vídeo ya se hacía eterno. Si quieres, otro día, en otro vídeo, podemos hablar de ello más tranquilamente. En fin, Firmaníaco, ya sabes qué tienes que hacer si quieres quemar más calorías al final del día y te dejo este vídeo para que se lo mandes a todo aquel que te diga o te haya dicho alguna vez que hay que hacer 5 comidas al día. En fin, nos vemos en el siguiente.